Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, bienvenido a Informativo New York en este lunes, comienzo de la semana laboral, comienzo de, estamos en principio del año, ya en mayo. Rolando Robles está esperando que, caiga la primera agua de mayo para lavarse la cara. Ustedes saben que esos señores así a esa edad se quieren rejuvenecer con, en las aguas de mayo. Hoy vamos a hablar, primero vamos a decir que hoy es Día Internacional de la Libertad de Prensa a nivel mundial. Se celebra este día para la libertad de prensa. Vamos a hablar también de lo que está Peña Guaba pensando y hablando últimamente. Rolando va a tener que explicarme qué amigo de él, qué, habrá, qué es lo que Peña Guaba está proponiendo. También vamos a hablar de la actividad que tuvieron los senadores, una comisión de senadores el pasado fin de semana por aquí, por New York. Vamos a hablar de la ciudad de New York que también abre hoy y que las medidas que el alcalde de Blasio ha tomado. Vamos a hablar de Haití y el masacre. Ahí sí hay que verdad que el señor Robles va a tener que explicarme bien. Y muchas cosas más que tenemos en el día de hoy, pero mientras tanto vamos a darle los buenos días como cada mañana al jabalí mayor, Rolando Robles. Bueno, me dice que tengo una llamada, que aguantemos un poquito. Ah, bueno. Lo que pasa es que teníamos que confirmar algo que Rolando está confirmado. Entonces, Víctor, vámonos con Madeline Martínez, el Bugatti, como yo le he puesto en el informe del tiempo en el día de hoy. Queridos amigos, mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo por aquí por Canal América. Bueno, feliz inicio de semana, feliz lunes para esos que ya van de camino al trabajo y espero que hayan tenido un fin de semana excelente como el mío. Quería tomar este espacio para compartir una pequeña frase con ustedes y es la siguiente. Recuerda que Dios les da la batalla más grande a sus guerreros más fuertes. ¿Okay? Y lo único que tiene lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. ¿Okay? Vamos con el tiempo. Connecticut tendrá unas máximas de 61 grados con unas mínimas de 54 grados con 40% de lluvia. New Jersey tiene unas máximas de 74 grados con unas mínimas de 58 grados y 24% de lluvia. Aquí en casita tenemos unas máximas de 70 grados con unas mínimas de 58 grados y 32% de lluvia. Durante el día tenemos una humedad relativa de 54% con vientos que vienen del este-sureste a 9 millas por hora y un 32% de lluvia. Durante la noche tenemos una humedad relativa de 50% con vientos que vienen del sureste a 8 millas por hora y 50% de lluvia. Para ampliar estas y otras informaciones, recuerden en seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En estas y otras plataformas nos puedes encontrar como Canal América. Mi nombre es Madeline Martínez, con otro informativo del tiempo por aquí, por Canal América.
Gracias, Madeline, por tu informe del tiempo en la mañana de hoy en toda la zona tristana. Tengo a Rolando ya. Porque estaba bueno el chisme. Está hablando todavía. Por vámonos entonces con el ingeniero Francisco Holguín y el informe del tiempo para República Dominicana, todo lo que nos ve por Canal América Dominicana, Tedón que sea. Saludos a Jesús, que es que está de máster hoy en República Dominicana. Saludos para él. Vámonos con el ingeniero Holguín. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al lunes, iniciamos la semana laboral, iniciamos la primera semana laboral de mayo. Una semana que no muestra condiciones de grandes lluvias, persiste un anticiclón en la troposfera media y alta que va a estar inhibiendo esas condiciones. No obstante, ese viento del este-sureste transportará humedad y se van a generar en la tarde algunos chubascos. Mientras tanto, las horas matutinas serán de poca nubosidad a nivel nacional. La zona del Valle del Cibao, el noroeste, el norte, el nordeste. Pocas nubes vamos a observar en la mañana, aunque en ocasiones se podrá observar cierta nubosidad en la zona de Barahona y Pedernales. Las temperaturas hoy la máxima llegarán hasta los 35 grados Celsius y la sensación térmica alcanzando cerca los 40 grados. Así que estará haciendo mucho calor. No se ve esa energía disponible en el Caribe Central, poco más concentrada en agua del Mar Caribe, pero las condiciones en el día de hoy, aunque no son de grandes lluvias, vamos a tener algunos chubascos. Solamente Cuba va a presentar esas condiciones de lo típico mayo, de que en hora de la tarde se le generan esos fuertes aguaceros. Nosotros nos quedaremos con aguaceros sobre Monte Plata, Villa Altagracia, Monseñor Noel, Piedra Blanca, sectores de Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, Constanza, Jarabacoa y algunos puntos de la zona de los Haitises van a estar presentando precipitaciones en el día de hoy. No son grandes estas precipitaciones y al final de la tarde la zona de la zona fronteriza tendrá algunos chubascos. Mañana una vaguada traerá lluvias más significativas al país. La capital no tendrá lluvias en el día de hoy, mucho calor, a tomar mucha agua, a ahorrar esa agua que nos llega a nuestra casa. Recordarle que usted debe vacunarse cuando llegue su fase para ser resiliente al COVID-19. Y no se olvide que estas y otras informaciones están disponibles y actualizadas en mis redes sociales. Bueno, ya ahí tenemos los dos informes del tiempo, de tanto de República Dominicana como aquí en la zona triestatal. La ciudad de Nueva York, en el día de hoy, el alcalde en la parte municipal está mandando a integrar más de 80 mil personas que estaba en el teletrabajo. Ya hoy tuvo que presentarse a su sitio de trabajo los que son empleados municipales. Estoy hablando los que trabajan, que dependen de la alcaldía de New York. El alcalde ha mandado que hoy ya se reintegren a su labor. Ya sí tengo a Rolando Robles. Estaba bueno el chisme, Rolando. ¿Cuál era? Cuéntame. No, los saludo, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Conversaba con el doctor La Antigua, que no puede estar con nosotros esta semana porque su calendario está muy fuerte, de 9 a 10 de la mañana. Va a ser para el jueves de la semana que viene, con un informe totalmente completo sobre y actualizado. ¿Te digo mientras más o menos tanto, cuánto hay vacunado? Sí, claro, te voy a decir ahora mismo. Mira, okay. Hablamos primero de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Dice el doctor La Antigua que aquí está vacunada con una dosis el 54%, con dos dosis el 35%. Ah, pues menos. Pero hay un grupo de un 10% de los que cogieron una dosis que no quieren ponerse la otra. Y desde luego hay un grupo que dice que no se pone ninguna, pero que eso está en indefinido. Pues mira, dice él que esto es proporcional al nivel educativo, como ya tú sabes. Sí, ya lo mientras más cerca tiene, tú ves cómo es el asunto. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos, ya viendo más macro, dice 45% tiene una dosis, uh-huh,
eso significa ciento y pico de millones, como 150 millones. En los próximos días, en los próximos, durante el mes de mayo, ellos calculan que tienen 200 millones de gente vacunada. El 35% tiene las dos dosis ya. Solamente el 35%. Pues tanto en Estados Unidos como en la ciudad de Nueva York. Y en la efectividad de la inmunidad del 95% comprobado. Ahora, dicen opiniones científicas y de personalidades entendidas, especializados, que lo más probable es que al principio del invierno, con el invierno se haya que ponerle un refuerzo a todo el mundo. Y eso es un booster, como dicen. Leí que en nueve meses ya lo que estamos vacunados tenemos que reforzar. Hasta ahora mismo se sabe que hay 6 meses, que hay gente con 6 meses que se la puso, que está perfectamente inmune. El 95% naturalmente. Entonces, lo último que me dice es que lo que se está discutiendo, y eso es lo que él quiere, cuando venga a hablar con nosotros, vamos a tener que hacer un problema bien amplio. Dice él, lo que se está discutiendo es la obligatoriedad de la vacuna. Eso, ahí es que voy, ahí es que voy. Porque tú diste un dato en tu alocución ahora, tú diste un dato de que personas que no tienen el nivel educativo son las que no se han vacunado. Entonces, a esa gente que hay que obligarlo. Sí. Dice, y oye lo que pasa con eso. Eso tiene un problemita. Eso tiene un problemita. Que puede acarrear responsabilidad civil. Sí. En un sentido y en otro. Por ejemplo, ya hay universidades que a todos sus ejecutivos, si no se ponen la vacuna, no trabajan. Hay sitios donde eso está haciendo. Tienen que tener vacuna obligada, si no se van de ahí a los ejecutivos. Y eso ha ido bajando a los otros niveles. Bueno, nuestro amigo Oscar Pérez, que es ejecutivo en una empresa, me dijo que en la empresa que él trabaja lo obligaron a todo o tenían que no asistir. Así mismo es. Entonces, ¿qué sucede? Dice el doctor Landigua que este asunto de la responsabilidad civil es muy peligroso. Sí, porque ¿van a venir a demanda? Exactamente, porque ven acá, ¿por qué a mí tú no me la pusiste y por qué a este sí? O por ejemplo, si yo me infecté con uno que no se la puso, ¿por qué tú me permitiste eso? O sea, ahí viene el lío, porque a la gente le gusta ver la cosa desde ese punto de vista. Pero todo eso lo hablaremos con él la próxima semana. Rolando, por porque entonces, él está esperando. Rolando. Él está esperando lo de la próxima semana. Porque dice él que va a tener unos datos muy actualizado que vienen el fin de semana próximo. Bueno, pues mira, la preocupación mía, tú dices que un 35, yo tenía una discusión ayer tarde en un grupo que estaba, incluso había médicos, que yo decía, mi percepción era un 40% que había vacunado. Bueno, pero 40 y 35 son hermanos. Pero yo no, o sea, yo no tenía los números, yo lo diré una percepción personal mía. Sí, pero esa es la apreciación también. Y yo, 35, entiendo, yo entiendo que abrir esta ciudad todavía había que esperar. Hoy, lo dije al principio del programa, obligaron a todos los empleados municipales a presentarse en su lugar de trabajo. ¿Qué implica eso? Bueno, vamos. ¿Qué implica eso? Esperemos que no haya problema. ¿Pero qué implica eso, Rolando? Tú vas a ver los trenes saturados, las guaguas saturadas, porque tú dices, son los empleados municipales, pero los privados se agarran de ahí también y van a obligar a sus empleados a su lugar de trabajo. Ya el teletrabajo terminó hoy. Bueno, yo pregunté esta mañana, porque este teletrabajo tuyo y mío, si no iban a obligar a ir al estudio. Pregunté yo, porque como el teletrabajo... Después de ese desayuno que dieron ahí, tienen derecho. Mira, de Cibao, te lo voy a presentar ahorita, pero mira dónde lo tengo ahí, mira, de Cibao, mira. Un salami campesino de Cibao. Se lo voy a presentar ahorita para que tú veas.
mandé al ingeniero que me molesta aquí, un tejón, lo mandé pasando domingo. Tengo un super ingeniero, que es Víctor Jiménez. Ya se puede quedar por allá el otro. Víctor Jiménez. La maravilla de ahí. Sí, entonces ya tuve así, sí, porque ya estoy complementado. Bueno, vamos a procesar esto, ciudad, lo que hay. Siguiendo con la ciudad, en el fin de semana pasado, tú fuiste, también estaba invitado, no pudiste ir con corazones ajenas a ti. Hubo un encuentro de una comisión de senadores y supuestos líderes de aquí, de la ciudad. Vamos a presentar este reportaje antes de yo hablar y tu opinión también, porque tú tienes datos. Vamos a ver qué pasó y después hablamos de eso. Vamos a ver lo que pasó, sí. Vamos a ver lo que pasó. Las imágenes. Adelante, Víctor. En el restaurant Lunch Salsa con Fuego en el Bronx, Nueva York, se llevó a cabo un encuentro de los senadores dominicanos con la diáspora dominicana en el exterior para escuchar sus inquietudes y así encontrar posibles soluciones a esas problemáticas. El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Eligio Jaques, aprovechó su disertación para dar buenas noticias acerca de asuntos muy importantes para los quisqueyanos de ultramar. Nada menos que en los próximos días estarán con nosotros las autoridades del Seguro Senasa que vienen a hacer anuncio formal de la incorporación de toda la diáspora en ese Seguro Nacional de Salud. A seguida, el Ministerio de la Presidencia nos ha anunciado que estará por Nueva York para traer una importante información sobre la participación de los dominicanos que residen en el exterior en los programas de vivienda del gobierno dominicano. Por igual, otros funcionarios en el área deportiva nos vienen a anunciar la participación de intercambios deportivos con los hijos de los dominicanos y las hijas de los dominicanos residentes en el exterior. Jaques además expuso la conveniencia para los dominicanos del exterior de la llegada de los senadores dominicanos. La llegada de los senadores de esta Comisión de Asuntos de los Dominicanos del Exterior es singularmente importante. Ellos vienen a escuchar a los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad dominicana en el exterior, a escuchar sus sueños, sus expectativas. Y nosotros les deseamos toda la suerte del mundo a ellos y los felicitamos a la vez, porque esta iniciativa traza una pauta y ya veremos en lo sucesivo cómo habrá de repercutir el informe que ellos habrán de rendir al Senado de la República, anunciando algunas que otras iniciativas constitucionales y legales de incorporación de los dominicanos en el exterior en todo lo que tenga que ver con las ejecutorias del gobierno de la República Dominicana. El presidente de la comisión, el senador de Espaillat, Carlos Gómez, expresó con detalles el motivo de esta comitiva que por primera vez se realizó en Nueva York. Es la primera vez que una comisión de senadores con el único propósito de buscar soluciones para esta comunidad. Ay, pero me cortaron a callo ahí en ese reportaje. Pero mejor yo te voy a narrar porque estuve ahí. Rolando, lo primero es que cuando usted va a hacer un acto de esa naturaleza, usted contrata a su equipo de organización que le organice. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no te oigo. Cuando usted
¿Qué fue? Se me cayó el micrófono. Ah, sí. Pero. Pero yo nunca tuve el micrófono puesto y yo me oía. Ahora sí, me oye. Te oye. Ah, ok, aquí me oye. Ahí. Suerte que yo hablo duro. Cuando usted va a hacer un acto así, usted contrata un equipo de organización que le organice el evento. Y más si es del Senado de la República. Usted pone un guión de la persona que van a hablar. Usted lo anota. ¿Y cuáles son las preguntas? Ahí eso era. Yo levanto la mano, entonces nada más le daban 2 minutos. En los saludos iban los 2 minutos. En los saludos iban los 2 minutos. Porque tú sabes que la gente lo que le gusta, fulanito, fulanito y fulanito. Ahora bien, de eso, Rolando, ¿se va a concluir algo en beneficio para nosotros aquí en el exterior? O es bulto nada más. Además, hay senadores que hay que darle un chin de oratoria antes de empezar. Pero esa es otra cosa. No, eso viene cuando usted... Yo la solté, ya la solté. Yo tuve que soltar. Cuando usted, como tú mismo dijiste, tú debes convocar un equipo que organice el asunto. Cuando no hay previsión, pasa de todo. Esto no es por amiguismo. Oye, quizás ni por amiguismo, es por desconocimiento. Porque oye lo que sucede. El gobierno, el Estado Dominicano, ahora en el gobierno de Luis Abinader, sigue por el mismo derrotero que ha tenido el Estado todo el tiempo, que no hacerle caso a los dominicanos del exterior. Y a veces tienen razón, porque los representantes nuestros son de agua. Pero no dicen nada. Yo, hay tres de aquí y tres de Europa. El resto de Europa. De Europa. Y del resto del mundo. ¿Y yo qué han hecho? Dime, ¿qué han hecho? Dime una oficina que te ha abierto. Pero dime una oficina que te ha abierto aquí de un diputado del exterior. Que yo pueda ir ahora mismo. Pero, yo necesito tal cosa. Pero yo no quiero responsabilizar a los diputados del exterior. Porque para ser diputado del exterior no hay que tener deseo de ganarse esos cuartos. Es todo, suerte. No hay que hacer más nada. Y suerte. Eso es todo. Ganarse esos cheles. Y suerte. Oye, lo que no, claro, usted hay que tener deseo de eso. Y suerte de que no te gane el otro. Entonces miren qué sucede. Ese no es el problema. El problema es quien tiene que enfrentar es el Estado Dominicano. Sí. Que tiene que enfrentar el plan, presentarle, discutir, tratar del plan que tiene para los dominicanos del interior. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si la deuda social que tiene el Estado es el Estado en menosprecio de su comunidad del exterior, no diáspora. Esa es una palabra que porque nosotros somos boca aguada repetir. ¿Qué significa diáspora? Hablando Roble. No es un disparate. La comunidad del exterior no somos diáspora. Y se lo he explicado de 10,000 maneras diferentes. Pero todos creen que es bonito. Es que se oye bonito. Todos creen que es bonito. Se oye bonito diáspora. Diáspora. Sí, claro, que viene de origen. Dominicano que vive fuera. Y no es así. No es dominicano que vive fuera nada más. No. Es que te quitaron tu terreno y que tú no puedes volver. Esa es la diáspora y las condiciones de la diáspora. Mira, a mí me enseñaron algo de lo que vivimos aquí. Hace muchos años, en los 90. El dominicano que vive aquí tiene un problema. Que ni es de aquí, pero tampoco ya es de allá. Ah. Eso tiene otra significación más peligrosa, que es la pérdida de la identidad nacional. Sí. Que es lo que yo le he explicado 200 veces, pero nadie quiere oír. El Estado tiene obligatoriamente que hacer un estudio sobre la situación de su comunidad en el exterior. Uh-huh. Porque nosotros le aportamos al pueblo dominicano en general un número determinado de divisas. Sí, sí. Que no hay que gastar un chele para que lleguen allá. Contrario, por ejemplo, a turismo, que sí. Ay, turismo genera déjame, tanto, supuestamente. Déjame hacer un paréntesis de turismo.
Tanto que hablaron con Nuevo País, la marca País y la cosa, Rolando. Y ninguno le gustaron, se tuvieron que quedar fin con Dominicana, ¿cómo se llama el que tiene? Turismo, el famoso. Mire, lo tiene mire, todo, no, Dominicana yo... lo tiene todo. Con eso tuvieron que quedar. Todo. Con ese tuvieron que quedar. Es el viejo, es el viejo. Con el viejo. Es el viejo de que no canta el 2000. Pero oye, ¿qué sucede? Oye, ¿qué sucede? Este evento que ellos hicieron fracasó. A mí fracasó. Porque se armaron unos pleitos. El 90%. Se armaron unas discusiones ahí, unos pleitos. Un dime directo. No, poco se armó. Dominicano es fin. Poco se armó, porque mira qué es lo que sucede. Mira qué es lo que sucede. Tú vienes, oye bien antes del error. Yo estoy de acuerdo con que le pidan las cosas por escrito. Sí. Con tiempo. Sí, sí. Para que puedan articular algo que sirva. Ahí lo que pasó fue que todo el mundo en búsqueda dijo lo que le dio su gana y lo que cree. Y esa no puede ser. Yo estoy tratando de hacer contacto de nuevo con el senador Carlos Gómez. A ver. Y no se fueron. Si él puede entender. Yo creo que se fueron. Sí. Yo. Pero no importa. No, yo no quiero nada con la comisión. Yo quiero ver con el jefe que tiene la cosa. Como yo lo que quiero allá es con Abinader. A mí no me hablen de los otros. ¿Y tú que mande a Abinader. Tú estás así ya, que no me hagas con presidente, que tú hablas. No es eso. Es que los otros no van a hacer nada. Ah, ok. Está bien. Entonces, yo quiero hablar con Carlos. Le voy a hacer una exposición escrita. De lo que yo entiendo que se debe hacer. Y que él, si quiere, la sopese. La use y no tiene ni siquiera que mentarme a mí, ni agradecerme nada. Y si quiere la bota, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora, yo confío en que la capacidad de exposición mía es bastante clara. Y porque yo tengo en esto, hablando de esto, desde que se inventó lo del voto en el exterior. Yo estoy en la calle El Medio. Y mire, y me echa cuando yo decía, el voto en el exterior yo no creo que sea tan bueno. Ahora se está confirmando. ¿De qué no ha servido el voto en el exterior? Dígame, ¿qué hemos ganado? A que uno, dos o tres de los activistas políticos vayan allá y le den un premio con un empleo, eso es todo, pero a la comunidad por votar en el exterior no le han dado nada. Ahora, eso sí, se ha explotado el sentimiento de que nosotros somos parte del país. Por tanto, tenemos derecho a poner en los gobiernos si son buenos, si son malos, yo quisiera que no lo quitaran el derecho. Y hasta ahora han sido malos. Todos. Entonces hay que quitarlo. Ahora que tenemos este, que es lo que tiene un año ahí, estamos tratando y tenemos grandes esperanzas. Porque vemos que se están haciendo cosas que no se hacían antes. Pero eso no es suficiente. Pero muchas cosas que no se hacían antes. También a propósito. Muchas cosas, sí. Buenas y malas. La vicepresidenta en breve se va a vacunar delante de todo el mundo ahí en el Estadio Olímpico. Porque ella tiene 50 y pico de años nada más, es una muchachita. Ella no podía vacunarse antes, es una muchachita. Ella y Luis se tenían que vacunar de último, ahora, cuando le toque. Rolando, arriba de 50. Me voy para la pausa, pero ¿tú crees que si tú llamas a ese senador y tú expones como brillantemente tú sabes exponer, ese senador te entienda? Sí. Gómez. ¿Tú crees que Gómez? Tiene, ¿cómo? Mira, Carlos Gómez, ¿sabe a dónde? Paquete de el penco. Ah, bueno. Ah, que de que ellos no hablan, pero te voy a decir, pero son gerentes. No, y son exitosos en sus negocios. En la gerencia, entonces a mí no me importa, eso lo voy a mandar por aquí. Yo se lo voy a mandar por aquí. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en Informativo New York. Carlos Gómez. Dale una llamadita a Rolando para que te oriente un chin y le dé un chin de oratoria también. Vamos a la pausa. Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, al lonche, a la cena, a los barbecue.
Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Mi seguimos innovando, creando productos de máxima calidad, que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Mi Products, más de 50 años de tradición y calidad. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Dicen que en la unión está la fuerza, pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la República Dominicana. Son 30 años llevando esperanza a los nuestros. En la Unión Shipping, con nuestro sistema de verificación paso a paso, nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado, nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos. Sea parte de nuestros clientes felices llamando al 718-583-6046. La Unión Shipping, 30 años llevando esperanza a los tuyos. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por Internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso, tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso, ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento, ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. Para inmigración, para negocios, para accidentes, para divorcios, corte de familia y defensa criminal. Manuel Portela, tu abogado, mi abogado. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos. Ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com, tu supermercado en línea. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable, entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo $10. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis, sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya.
Bueno, Rolandito, seguimos aquí con el programa de hoy. Rolando, tú que conoces bien la geografía del país, tú que estos temas lo manejas a la perfección porque eres siempre atado atento a lo que pasa en nuestra frontera. ¿Yo estoy equivocado o el masacre empieza en territorio dominicano? El masacre nace en Loma de Gallo, una montañita, en Loma de Cabrera, La Jabón. Exacto. Y recorre un pedazo en territorio dominicano y sirve de frontera en algunas oportunidades. Y desemboca en la bahía de Manzanillo. En Montecristi, provincia de Montecristi. Y en Montecristi. Ahora, ¿qué sucede? Los ríos son tradicionalmente el accidente natural más preciso para dividir regiones y países. Exacto. Por lo cual se tratan con mucho cuidado, que es de interés para ambos lados de la ribera. El Hudson, por ejemplo, es de interés para Nueva York y también para New Jersey. Para New Jersey, exacto. Y hay muchísimos ríos que cumplen con ese requisito. En Brasil hay uno, no recuerdo ahora mismo, que cruza tres países, es frontera con Pero claro que sí, mira, por ejemplo, mira, el Amazonas, todo el mundo sabe quién es. Sí, sí, sí. El Amazonas es común a Sudamérica. ¿Qué sucede? Los dominicanos y haitianos tenemos una pugna muy vieja, que cuando se baja de nivel administrativo, se pone más álgida. Hay la necesidad de estudiar cómo salirse del río Masacre, porque los haitianos lo necesitan. Y nosotros también. Pero ellos quieren desviar el cauce, que nada más está en territorio haitiano. Esa es la propuesta. Bueno, esa es una apuesta mala por parte de ellos, porque si los dominicanos hacen lo mismo, no llega agua allá. Exacto. Si decantan eso mismo para este lado y vuelven y la sueltan en el río Manzanillo, en la bahía de Manzanillo, eso no va a ser así. Pero eso se lo puede explicar en un cierto nivel. Eso no es un asunto de gobernadores, como lo está manejando ahora la gobernadora de aquí con el gobernador de aquel lado. No, eso es un problema de carácter estratégico para el país, que debe ser. ¿Quién ordenó eso? Fue el presidente Jovenel Moïse. Entonces la respuesta tiene que venir de Luis Abinader. De Luis Abinader. Para el presidente Moïse, no de una gobernadora y con otro gobernador que se juntan y terminan peleando. Y oye lo que dice, lo que dijo uno ahí, que según el reportaje que yo estoy viendo aquí en el listín, eso se va a hacer. Bueno, ahí. Aunque Salva Peña. Convocó a la parte haitiana. Vuelve y recapitule, dale para atrás a donde tú dijiste, eso se va a hacer, porque perdimos la conexión momentáneamente contigo. Eso, mira, eso se va a hacer. Porque Moïse lo ordenó. Entonces la respuesta tiene que ser, si Moïse es loco y no sabe lo que se está metiendo, ese problema es de él. Pero la respuesta tiene que venir, tiene que salir desde el presidente dominicano al presidente haitiano, aunque él nada más sea en funciones, lo que sea. Y dejarle eso, sacarle eso entre las manos a los gobernadores, porque ese es un nivel muy bajito para un asunto tan estratégico como es este. Compartir un río por dos naciones diferentes, esa es una de las cosas más comunes del mundo, pero es la que se trata con más cuidado. Y yo les explico a ustedes, por ejemplo, qué pasa con el río Hudson. Ustedes lo ven ahí, cómo se trata de manera civilizada. Sí, sí, sí. Entonces, lo que deben hacer es el presidente Abinader. Incluso, hay una, aquí en el Hudson hay una policía estratégica de los dos estados, que la pagan los dos estados. Claro, el cruce. Sí, sí, sí. El cruce de la ciudad, de un estado a otro, perdón, de Nueva York hacia New Jersey, es objeto de una autoridad una autoridad, así se llama, que administra el paso por allá, túnel, puente. El George Washington, allá abajo, el túnel, el Lincoln Tunnel,
el que está más para abajo, no me acuerdo el nombre de ese túnel, son varios. Holland. Entonces, esos Holland, el holandés. Exacto. Así mismo es. Eso es manejado por una policía especial. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué debe hacer el presidente Abinader? Uh-huh. Inmediatamente poner a su versátil ministro que está... Está encobiado. Bueno, pero puede mandarle directamente a Moïse. Vamos a hablar de eso tú y yo. Okay. Y párame eso ahí. A ver qué solución le buscamos que nos convenga a los dos. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, y no dejarlo en manos del menú. ¿Qué repercusión puede tener que los haitianos desvíen el río nada más en su territorio? ¿Qué para nosotros los dominicanos? No, eso es incorrecto hacerlo. Y nosotros tampoco podemos hacerlo. Aunque podamos físicamente, no debemos hacerlo. Eso hay que buscarle solución, porque tú vas a afectar a los... Y esto no es para uno hundir el otro. Esto es un recurso natural que le pertenece a los dos, porque los ríos no son de propiedad de donde nacen. Ni tampoco de donde mueren. Los ríos son propiedades por donde pasan. Es decir que yo puedo tener... ¿Por dónde pasan? Yo soy propietario si el río pasa por mi territorio, esa parte nada más. Ese pedazo, pero el dichoso masacre hasta a veces sirve para los dos, como frontera. ¿Y se sigue pasando a pie? Como frontera, sí, se sigue pasando a pie, mira a ver si tiene agua. ¿Qué es lo que le van a represar? Eso es casi un proyecto bien hecho para que sirva para los dos. Bien, es más, pudiera ser el proyecto que dinamice las relaciones entre Haití y República Dominicana y formalista. Sí. Puede ser así. Pero hay que sacar a los gobernadores, hay que llevarlo más para arriba de nivel esa discusión. Y un yo me imagino... Un oye, gobernador de República Dominicana no tiene power para eso. Oye, no, ni ella tampoco. Oye, yo imagino, que los haitianos lo que quieren es hacerse la víctima. Cuando se le presenta en el plan conjunto, ustedes ponen 90 y nosotros ponemos 10. Eso sí, es. Igual por que ahí es que van, ¿eh? Sí, porque ellos son especialistas en esa vaina. Es igual lo que quieren hacer el muro. Es igual lo que quieren hacer el muro, una frontera. Lo quieren poner los dominicanos, pero ¿quiénes son los que van a pegar los blues? Sí. Digo yo. Mira, Rolando, tengo mi salami aquí campesino que me acaban de traer. Míralo aquí. Pero ya... 50 años tiene ese aquí. Sí, no, 51 ya. 51. Pero ya yo le di con banda. Adelante, ponme la foto ahí para que tú veas cómo yo empecé. Me queda un poquito aquí nada más. Míralo aquí, salami. Mira, mire, señores, mire. Mire el salamito, lo bueno que voy a comer el aire. Mire, ve la foto ahí, Rolando. Mira, Rolando, ve. ¿Tú crees que no eres tú? Mira. Ay, ay, ay. Mira, me estoy comiendo mi salami campesino de Cibaomi. Mírelo ahí. Usted lo consigue en todos los... las bodegas, los supermercados. Mírelo ahí, el campesino. En lo que yo me termino de comer esto, vamos a la segunda pausa comercial. Qué bueno está, ¿eh? Vamos a la pausa. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea.
Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. La República Dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios. Para crear una empresa en República Dominicana, el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI. El siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales. Para ello, necesitarás asesoría de un profesional del derecho. Este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa, la dirección exacta, a qué se dedicará y el sello de un notario público. Se procede al depósito ante la Cámara de Comercio y Producción. Después de realizado el depósito, en un periodo de 5 días, usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la Cámara de Comercio. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado, a la hora indicada, a su punto final. RD Cargo Express, la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. 3 cajas por $180. RD Cargo Express. Información 718-569-2746. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino 3 Cool Turtles por solo $10. Ordena ya y te enviaremos 2 Cool Turtles más gratis, sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya. Rolandito, dímelo. Tanto que hablamos de Bukele, que era una persona, que esto, que lo otro, que era diferente. Pues hizo como más o menos una dictadura pues debajo ahí. De una vez, ayer, desde que se nombró la nueva Cámara de Representantes, quitó los jueces que estaban en contra de él. Hasta los gringos gritan. Y le dijeron que no podía. Hasta los gringos gritaron. Bueno, que en el fondo ese es un comportamiento propio del ser humano, que es hacer lo más que pueda, abarcar lo más que pueda. Uh-huh. Y lo hacen a diario, de una manera a veces sorpresiva y de otra manera a veces lamentable, vamos a decir. Porque eso es lo único que uno puede decir. Porque ¿quién le dijo a ese muchacho que puede hacer lo que le dé su gana? ¿Quién le dijo eso? Bueno, pero lo está haciendo. ¿Y mal hablado qué? Bueno, imagínate aquí. Mal hablado qué. Tú quieres conocer a Juancito, dale un carguito. Eso bueno. Lo dice el refrán. Pero él ganó. Él está haciendo eso. Porque en las elecciones de medio tiempo, congresionales y municipales, cogió todo. Él ganó, le fue sí, bien. Sí, así mismo. Ya está envalentonando. Por ejemplo, contrario a lo que pasa con Abinader. Uh-huh. Que Abinader, después que gana, lo que está tratando es de convencer a todo el mundo. Porque es el presidente de todos los dominicanos, nada más no es el presidente de los que votan por él.
Pero aquí tampoco se lo entienden a él eso. Oye, qué maldito lío tiene este país. Que nosotros aquí no entendemos eso. Ah, no, porque él lo ganó con nosotros y tiene que ser todo para nosotros. Hubo uno, tú no te acuerdas que dijo una vez en Samaná, todo lo que hay es para los PRDistas, y lo segundo para los PRDistas, y lo tercero para los PRDistas, y si se va un chip por abajo que se me olvidó, también es para los PRDistas. Ahora es lo mismo con el PRM. Entonces, eso es una vagabundería, el que lo dijo. Sin embargo, lo dijo y se considera que fue una declaración política. Ajá. Importancia. Pero ahora te voy a decir yo, Rolando Robles. Te voy a preguntar, Rolando. Luis quiere, ya, aunque diga que no, pero hay muchos alrededor de que están embromando con la reelección. Pero hombre, no, eso es un dipolio. ¿Cuándo le vamos a resolver el problema de la base, de los muchachones de la base que están afuera? Eso se va a resolver. Por fin, ¿era la voz de Paliza o no era la voz de Paliza? No, yo nunca pude precisarlo y nadie me ha dicho que sí o que no. Pero nadie lo ha desmentido. Ese es el problema. Nadie lo ha desmentido. Nadie ha desmentido el problema. Entonces. Ahora mismo hay un proceso aquí. Un té. No, tú, porque yo te estoy echando tu cosa, tu desayuno. Hay un proceso aquí en un té. Uh-huh. No me le falta la otra mitad del limón que yo dejé botar allí. Que me lo imprimo. Mira, Rolando. Peñaguaba, dime. Háblame de él. Este cambio de hormonales de Peñaguaba, ¿qué es lo que está pasando? No, tú sabes que... Mira, amigo tuyo personal. Fran siempre ha sido un excelente armador. Uh-huh. Y es un tipo que tiene mucho que ofrecer al país. Uh-huh. Lo que sucede es que hay que comprender la cosa. José Fran tiene su plan. ¿Cuál es el plan? Y él está actuando en función de su plan. Pero que yo lo veo como que se está como alejando ya de Don Leo y se está buscando a los PLDistas. No está alejando de nadie, de Lionel. Imposible, ese es su padrino. Pero como que yo lo veo como muy alejado de como que se está yendo de la fuerza. O de la de todos los partidos que fueron con la fuerza. Porque incluso él hizo una reunión con los que fueron apoyando el PRM. Claro, porque ahí fue que él estuvo. Pero oye, ¿qué es lo que sucede? Él ahora, uh-huh. Lo más probable es que trate de irse con Lionel y esté armando todo esto para Lionel. ¿Tú crees? Porque es un armador, es un carpintero de primera. Pero que yo veo como... Entonces, ¿tú crees que Peñaguaba viene como de avanzada para los partiditos que todavía... que se fueron con el PRM, no le dieron nada, que están peleando, que esto y lo otro? No le dieron nada, le han dado de todo a ellos, más que a los PRMistas. ¿Tú crees? Le han dado más de lo que ellos dieron. Le han dado de todo, pero... José Fran tiene su plan. Y ahora, yo creo lo que no me gustó fue el planteamiento que él hizo con la corrupción. De que no caigan, de que no persigan a los que hicieron acto de corrupción, sino que recuperen el dinero. Pero se recupera el dinero y también tienen que pagar lo que hicieron corrupción, Rolando. Mira que lo que pasa, es que ese es un concepto. Uh-huh. Un poquitito, eso no te creas que nada más el sol. Eso lo dice muchísima gente. Bueno. Eso es como la teoría de legalizar la droga porque así la gente pelea menos. Uh-huh. Mira. Ciertamente hay que buscar promover la ley de extinción de dominio. Uh-huh. ¿Para qué? Para que a la gente le puedan quitar lo que se llevó. Si le quitan lo que se llevó, probablemente sea más grande que meterlo preso por 2 o 3 años. Uh-huh. Pero la cosa no se pone así de que no, que den los cuartos y que se queden. No, hay que cumplir. Entonces hay que prepararle un marco legal a eso. Ah, bueno. Yo estoy de acuerdo con que le quiten los cuartos, pero tienen que pasar un trabajo. Hay casos en que hay que ver. Rolando, terminamos. Hay que ver, pero, ya, nos vamos. Sí, terminamos, pero te voy a dar una tarea para que me le pregunte al coronel. Es verdad. 30 de mayo, está preparado para el 30 de mayo. Pero es verdad que había un complot entre generales.
generales ahora. De generales. ¿De lo de ahora? No, no, de lo que habían salido. De muchos de ellos. ¿De lo que habían salido? Ay, sí, di que cayó un complot. Chequéame, es un chismecito. Es un chismecito. Sí, yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a hablar pero con mira, ella. Pero mira, ve, y di que casa era un chivito jate bobo, que ahí más para arriba, en ese caso, ¿tú crees? Háblame con el coronel. El problema es que el que hablaba con el presidente era él. Ay, todos los días. Háblame con el coro y hablamos mañana. Señores, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en otro informativo New York. Déjame seguir con mi Simón mío aquí comiendo. Bye bye. Así es, así es. Bye bye.